Yo soy Georgie, tengo 24 años, 22, 21, 20, 19. Soy de Monterrey y Georgiana creo que es esta fantasía como mística, mágica, divertida, infantil, hasta un poco. Sí, como esta onda de vender la gran fantasía, que es lo que yo hago, según yo. Pero sí, muy divertida, la neta. Es como yo, somos la misma persona. Aunque a veces medio me fragmento, la neta. A mí me sorprendió mucho Alexa, la neta. Y no es tanto porque no me haya gustado lo que hizo ni nada. Siento nada más que si está chiquita, yo también vi. Estamos buscando a la más folclórica. A mí me dijeron, danza folclórica. Pues yo no bailo. Bueno, sí soy medio teibolera, la verdad. Y dije, ¿cuál está mono? Fácil. Que no necesita muchos pasos. ¡Ay, mis hermanas! ¡Qué bella se veían! A Pepe se le dio un culote. Yo dije, ¡santo Cristo! ¿Qué es esta chica que se hizo? Dije, alguien se iba a votar por mí. Pero no esperaba que Iris. Yo creía que Iris le caía muy bien. El resentimiento, soy Capricornio. Entonces, esto no se va a quedar así. ¡Qué fuerte! Así me quedé así. ¡Casi lloro! Y yo tuve que hacer el desempate. La más votada, Di. Pasando el cetro. Respira sobre mí, quiero morderte así. Pongámonos curiosos, sorpréndete, suéltate. Bebé, pierde el control, ven, desata tu furor, préndete. Hoy estamos buscando a la más pintada. Yo practiqué la draga instantánea. Según yo, en 15 minutos estoy. No sé, a mí me gusta mucho animar, verdaderamente. Creo que es uno de mis puntos fuertes. Y pues espero hacerlo bien, más me vale, ya me toca. Buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo están? Oh. Lo que no tenemos, talento. ¿Cómo estás, Margaret? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, es que Margaret inventó esto, están, el vestidito. Nena? Sí, los 60s. Oye, pues estás lista para mostrar tu talento. ¿Quién empezará? ¿Estás lista? Ay, yo no sé. ¿Qué vas ya a hacer? Ya me buparon mucho de mi talento. Son las piernas. Yo hoy voy a bailar tap porque me enseñaron cuando era chiquita. O sea, ayer, haz de cuenta. Mamá, ya, soy dark. ¿Cuál es? ¿Izquierda o derecho? No sé cuál es el derecho, entonces súbelo. Díganle a Yónica que hay show. Creo que yo se había animado. Entonces yo con eso me quedo, en mi corazón. Ver y yo tenemos historia. Pues ahí hay pique. Entonces yo no quería que ella ganara. Pues yo sí vi berrinche. Oye, yo vi en Twitter que tagueaste a las de Monterrey, pero no me tagueaste a mí. Felicidades a las de Monterrey, dignas representantes. Creo que no pudo haber una mejor primer seleccionada que tú. Investiguemos, hermanas, investiguemos porque me odia esta chica. Round 1, fight. Es que ella le bajó un novio, pero es mentira. Yo no se lo bajé. Se lo bajó a alguien más y me echó a mí la culpa. Y luego hace poco nos vimos y como que nos saludamos bien. Y dije, ah, pues ya, igual y somos amigas. Mira. No, hombre, besate, espera, así me caes bien. Sí, no, yo también te quiero mucho. Estás en las menos, ¿no? Y no te calificaron, nena, si no hubieras estado tú en las menos. Pues mira, si hablamos de vestuario, no creo. El tuyo estaba muy bonito. Pero es que también, de repente tiene una personalidad que a mí me cansa. Espero agarrarle cariño. Eres mierda tú, ya suéltame. Ando ladre y ladre, ¿qué viste? Ya. Yo soy la más atacada. Yo por todo me peleo. Yo sí me ataco, sí tengo sentimientos, oiga. También leo cartas. Yo desde chiquito estoy como muy en contacto con mi espiritualidad. 8. Ay, nena, qué fuerte. 8 de bastos. Y luego la decisión. Una decisión importante. Yo me quiero ofrecer a hacer el doblaje por Tiresias. Ella dijo yo, los juegos del hambre. Sale en el episodio 8. Libérate sin culpa, despérate. Esta brilla melanita que bien se ve. Me mueven sin culpa, sacuda. Siento perrísima, me siento perrísima. Hoy todos somos perrísimas. Esta noche turbia, ecléctica. Hoy tú no sé beberte. Voy a explicar un poco porque si es un poco conceptual. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. El verde puede servir como combustible. Ok. Y tú también, Georgiana. ¿Viste? Ay, no, qué fuerte. Ay, pues yo me quedé fría. Creo que sí me hace falta como sentirme cómoda en un escenario todavía. Pero soy muy rápida aprendiendo. Entonces, no me suelten ni.
Revolución Mexicana. Voy a darlo todo hoy, así, caballo y todo. Que soporten, que soporten. Y yo siempre quería estar en la tele, de conductora. ¡Alto ahí ese nombre! No pronuncié jamás que el universo me ha llamado. Mi nombre es Yusaina Yusafat. La muerte ha hablado para nuestra hermana Aurora. El mensaje es más allá. Es Aurora, que si le llevan un agua, por favor. Continuemos con Capricornio. Los amantes, ten mucho cuidado. Que hay una mujer pelinegra en el trabajo de tu marido que está sonsacándotelo. Si quiere más, deposíteme. Que esto, esta belleza, tu anillo, esta piedra es cara. No, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Habéis visto? Que se acerca. ¡Fin del mundo! Oigan, ¿y quién creen que esté hoy sin contarme a mí qué les digo? Mana, ¿te puedo decir algo? ¿No te enojas? Puede ser que sí me enoje, pero dímelo si quieres. Pero no vas a decir aunque esté. No, en buen plan, o sea, ponte las pilas, güey. O sea, ya llevas dos que estás hasta mero abajo. Yo como que al principio sí lo sentí un poco como un ataque. No te pones las pilas, güey. Vas a estar otra vez hoy. ¿Tú crees? Tu opinión, tío. No, neta, o sea, tienes todo, pero la verdad te estás como confiando un chingo. Pues no me estoy confiando, nena, nomás. Pues ahí voy. Siento que quieres hacer más como buena televisión en vez de enfocarte en lo que debes ya no pasarla. ¿Tú crees? Pero también yo creo que tienen que dejar a Yoyana hacer lo que se le dé su gana, porque al final la que se va a ir es ella, no ustedes, entonces... Oh, ¡mierda! ¡Mierda soy, hermana! Pues es mi talento también. ¿Está bien? Pues tú tienes tu talento y yo el mío. Pues sí. Muchas cosas, entre ellas ser mierda. ¿Qué tipo de mierda? Seca. Seca, pura fiesta. De la que te duele cuando sale. De la que te rígida. Duele. Me siento en mi casa todas contra las Yoyis, literal. Qué padre todo. Muchas gracias por ser mi familia. Pues qué atrevidas. Yo durante un rato me identifiqué como trans, porque yo no sabía ni qué era. O sea, yo era, pues no sé si esto es... Y para mí por eso es un pedo también cuando la gente está cerca que soy trans, porque ya pasé eso. O sea, y no porque ser trans esté mal, sino porque yo no soy. La neta, nunca me sentí cómoda como siendo mujer, pero tampoco siendo hombre. Ahí fue cuando yo entendí que soy, pues, algo ajeno a, o sea, a género, haz de cuenta. Solo tenía un amigo que sabía y me decía Mariana. Y yo fui Mariana durante 2 años. Conózcanse, creo que es importante, más que nada en todo esto, esta otra conversación que empezamos. ¡Cuánta conversación! ¡Qué fuerte, qué padre! Muéstrate, relate, sacúdete, resolver, torneate, devórame, que lo telo no se acabe, muéstralo, relalo, sacúdelo, que aquí llegó tu chulo, ponte, sexy, salvaje, que fabuloso. Round 2, fight! Georgiana, sigo viendo que sigues jugando a hacer drag. Soy una muñeca. A ver. Mi drag es ser una muñeca. No quería hacer la pintura justo como es la pintura, porque yo no soy la pintura y yo no soy Chaires. Entonces Chaires siendo artista, a mí me inspiró a mí siendo artista a hacer mi arte referenciándolo a él, referenciando a Zapata, referenciando a los gays. Entonces fue más irme a mi visión artística que a la visión artística de Chaires. Round 3, fight! Yo lo sentí muy poco objetivo. ¿Qué de todo? Todo. ¿Toda la crítica de nosotros? No, la tuya en especial. ¿A la mía? Sí. ¿Poco objetiva? Sí. Yo sé que voy directo a doblaje. Estoy hasta cierto punto emocionada de ir a doblaje porque quiero hacerlo mejor que lo que hice la semana pasada. Yo sé que va a haber muchos comentarios que Georgiana ya sáquenla, pero estoy aprendiendo, estoy mejorando. Buscando a la más recursiva. Pues esperemos que tenga el suficiente recurso para hacer algo mono. Y yo así. Yo no sé coser, auxilio. Ay, sí, hay un gran romance. Sí me quedé de que, oye, de la chingada.
¿Por qué no me contaste? Yo estoy aquí al lado de ti. Yo vi una que otra coronita que estuve a punto así de decir: descuento de los 5 dedos, nena. Y llevármela a mi casa, pero no. Me las bufó un poco. Me bufó todo mi concepto. Me dijo que es segura tú. Recuerda que si quieres hacer unas alas, tienen que ser las alas. O sea, que no vaya a aparecer un tendedero con 3 hilachos. Ah, no. Y yo, ¡ay, qué turbia, chica! Y el cuerpazo también. Pues, ¿lo prometes? Yo tengo unas piernas de impacto, las piernas de la temporada. Claro que sí. Y mi cinturita se hace como de 56 centímetros. Yo, oye, espérate, ni me has visto. Es que yo sé que yo así parezco una gran papa. Y hoy parezco más papa que nunca, así es que me suelta. Y pues si está la neta bien, pues está mierda. Porque pues somos todo el año. O sea, yo no solo soy gay no binario en junio. Llevo desde bien chiquito, la neta, como haciendo, dañándome de esta forma. Y creo que aquí hay veces también que la gente no entiende el poder de sus palabras. Entonces sí es algo que, pues diario yo me tengo que ver y sí decir como, ok, a ver, esto, todo bien, estoy bien. Y algo no está justo en el lugar en el que las revistas dicen que tiene que estar, pues ni modo también. Yo ahorita ando también con este mood de, y si sí estoy gorda, pues soporten, es mi cuerpo. ¿Y por qué está mal ser así? Conscientes de las cosas que dicen, porque todo lo que dices a alguien le puede llegar a afectar. Entonces, pues no sean mierdas. Suelta el tarjeto. Puro matar y le rumba. Muévese tú y que enchula. Hasta que se gaste la funda. Que se note la astucia. Trabaja perra, ponte buena. ¿Quieres la mejor? Pues quítatela. Trabaja perra, ponte buena. Saca la actitud, todos me la pelan. Jamás cachuda. Qué fuerte. Yo traigo algo preparado hoy que me tiene un poco nerviosa. Me rasuré las cejas. Yo ya 360. ¡Bésalo! ¡En la boca! ¡Métele la lengua! Y sí, ya están enamoradas las chicas. A mí me hace falta así un beso de lengua así en cámara. Yo quiero que quede para la posteridad. Así que, uy, se le inserte la lengua bien recio. ¡Bésense, mierdas! ¡Qué salvajes que andamos! Yo sí, bésense, denme algo. Trepale. Soy mexicana chingona. Soy Georgie, soy VIH positivo y mi sangre no es mi condena. Mi condena es la ignorancia. Gracias. Reto de imitación. Pero pues yo, según yo, estoy preparada. La verdad, soy muy lista, soy muy rápida para pensar y tengo que ser Thalía siendo chistosa, contestando preguntas. Entonces, la presión sube. ¿Qué pasará? Y me dice, ¿estás segura, nena? Porque, pues, Thalía es de las más imitadas. Yo ya no quiero ser a Thalía. Porque yo no estoy lista. O sea, no. Siento que hay gente que lleva toda la vida practicando ser a Thalía. Y no voy a llegar yo a hacer el ridículo. Y yo así de que, ¿será que ya me quiero ir? Que le doy menciones. Y así fue. Sí, claro, vas empezando. ¡Qué delicia! Lo dan por sentado y debería de darse por sentado que tus papás te apoyen, pero yo sí lo veo como un privilegio bien grande tener una familia de sangre que esté ahí para ti siempre y que de verdad te entiende y que te apoye y que le interese. Los papás que nos estén viendo, di, no sean mierdas. Como son tan conservadores, mi mamá siempre quiso puras niñas porque es lo que sabía educar. Y como mi papá siempre pues estaba tan ocupado con su trabajo, le valía madres. Entonces en mi casa no había nadie que me pusiera atención. Entonces creo que mis papás ni siquiera saben quién soy. O sea, ya mis papás hicieron lo que tenía que hacer. Les agradezco todo lo que me dieron. Y los amo mucho porque yo sé que todo lo que hicieron nunca lo hicieron con el afán de dañarme. ¿A qué huelen las medias de una draga después de 6 horas de trabajo? Hola, yo soy Dora. Preguntémosle al mapa.
el mapa siempre tiene la razón. Mochila, 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 mochila. ¿Sí? ¿Es este un mapa? No. Este no es un mapa. ¿Es este un mapa? Ay, qué no, 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 este no es un mapa. Y el mapa dice, la respuesta correcta es ¡a mierda! Yo soy Dora. La más famosa es Georgiana. ¡Qué fuerte! Mi primer ganancia, Di. Por fin, por fin. No voy a decir mi color porque va a haber varias atacadas, pero me fascina el rosa. Mis setitas así de tres hilos. Es que, hermanas, las grandes hormonas. Ay, la hija de la verga. Nos van a poner a bailar así bien recio. Porque además son telenovelas, el musical, gran drama. Georgie, te toca Luz Clarita, Daniela Luján. Porque Daniela Luján fue la niña más famosa. No me voy a dejar. Oigan, ¿eh? ¿Cómo cayó muy bien? Está bien chistoso. Es así muy dicharachero. Ojo, esa gente a mí me cae muy bien. Y pues yo no canto. Entonces, las chicas estaban, todas estábamos, la verdad, atacadas de la risa. Porque, no, hombre, unos graznidos que se oían. Pues sí tengo canciones, pero así que digas cantar, cantar. Yo soy puro autotune. Entonces, y yo de Neiko. Pobrecito del micrófono ahí oyendo todo. Porque al principio empiezan, ok, uno, dos, tres. Y yo así de que, ah, mono, está, sí. Pues sí, está complicada, pero sale así en el tiempo. Uno, dos, tres. Y yo, oh, la verga, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo ya les dije a todas, si me disloco la pierna, va a ser en este reto. Yo fui la niña más famosa. Georgianita. Soy mierdita. Brazo, cuerpo, estilo, talento, no pueden competir. Esto comienza así. Lúcete hermosa y gana, lúcete preciosa, entrega. Todos tienen por ti, que todos tienen por mí. A la más chola. Yo estoy un poco nerviosa porque pues yo soy una persona blanca, muy privilegiada. Y a mí estos temas me ponen un poco nerviosa, verdaderamente. Es que yo a veces, o sea, yo siento que aquí la producción tiene un pacto con alguien para que todo salga como debe de salir. Porque, qué bruto, o sea, que yo ya la conocía porque una vez me entrevistó, que les digo. Y la neta, yo la amo porque es igual que yo. Es una liosa. Y yo trajas. Yo no soy maquillista. Y le conté que yo no me sentía 100% cómodo con el tema, entonces prefería abordarlo desde un punto en el que me sintiera cómodo. Y estaba ella orgullosa. Estaba de que es que qué bueno que me tocó contigo, me tenía que tocar contigo. Cada que alguien gana, sale. Entonces, no sé. Uy, qué fuerte. Mucho atrevimiento. La más draga haciendo relaciones, Cupido. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que cuando el papa vea sus grandes listas, me vea ahí mi nombre. Soporte el hijo de la chingada. Yo ya no quiero estar ahí con él. Que son pura mierda, que literal es da dinero, da dinero, da dinero, da dinero y da dinero. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero. Porque pues yo hice todo. A mí me bautizaron, hice mi primera comunión, confirmación, todo. Entonces yo lo hice. Pero sí, fue un gran pleito en mi familia porque pues mi mamá sí se atacó un poco. Está padre que una mujer lesbiana trans que está fuera de todos como los cánones cis heteronormados que hay, venga y nos explique eso porque pues creo que es algo que a mucha gente le falta entender. Y pues ellas ya nos dieron su opinión, que yo con su opinión es con la que me quedo porque ellas son las mujeres, entonces soporten. Quienes irán al reto de doblaje esta noche son las tres. Pónganse lobas y háganos temblar. Nos mandan a las tres y la verdad es que a mí la verá X, pero la Electra es muy... es bien reza esa chica, es muy atrevida en sus doblajes. Este
es el Chuntaro Style. Porque canto regamos fin y bailo de gavilán. Porque canto regamos fin y bailo de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Este silencio es la pura sabrosura. Este silencio es la pura sabrosura. Este es el ritmo original. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa. Si sigo digo pigri 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 pa. Este silencio es la pura sabrosura. Gracias, me toca seguir luchando y lo voy a seguir haciendo, porque para eso vine, porque yo para eso busco mis plataformas, para luchar por los derechos míos y de las personas como yo, que no son comprendidas y no son escuchadas. Así es que gracias por escucharme, todos los que me escucharon. Aquí sigo luchando por nosotros. Ay, yo esperaba que mínimo me dieran mi oportunidad de que me sacaran a mí solita. Pero está bien, estoy muy agradecida, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de haber llegado hasta acá. La verdad es que he estado compitiendo con gente demasiado creativa, demasiado talentosa. Abrí demasiado mi corazón y fue porque me sentí muy cómodo, porque me sentí en casa. A darlo todo, nenas, que esto no se acaba. Yo, viene Georgis para rato. Entonces agárrense que yo voy empezando. Los amo demasiado y estoy muy, muy, muy orgullosa de mí. No que no, mierdas, aquí estoy, llegué bien lejos y soporten, aquí voy a seguir. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning.